El programa Nuestro Teatro Federal continúa presentando propuestas que fusionan recursos teatrales con audiovisuales y que puedes disfrutar desde tu casa a través del canal de YouTube del Cervantes Online. En esta ocasión, te presentamos cuatro propuestas: Sirenas, Palabras que no dijimos, Mientras tanto y Margarita en la oscuridad. Mientras tanto, cuenta con guión de Rubén Darío Franco, dirección de Juan Ignacio Cuenca y actuaciones de Silvina Bordón y Milton Rosés. El relato comienza cuando una mujer llega a un lugar ajeno a ella, donde conoce a un hombre que la ayuda a transitar un inevitable camino del cual no hay retorno, o quizás sí. Sirenas cuenta con guión de Gabriel Jiménez, dirección de Oscar Navarro Correa y actuaciones protagónicas de Tania Cassiani, Manuel García Migani y Darío Martínez. La historia comienza una mañana en un supermercado, cuando el local está vacío y todo parece anticipar que se tratará de una jornada con la misma rutina de siempre. Hasta que Luciana, cajera del establecimiento, y Lucho, un cliente, generan un vínculo que hace de la trama un inesperado suceso que cambiará sus días. Por otra parte, el encargado intenta, hasta las últimas consecuencias, mantener el control de lo establecido. Palabras que no dijimos cuenta con guión de María Fernanda Marino, dirección de Silvana Beatriz Feliciani y actuaciones de Agostina Chiapeta Bersán, Alejandra Casján y Martín Muñoz Pérez. El relato se centra en la pareja conformada por Ana y Verónica, quienes conviven en un departamento desde hace 15 años. Ana, siendo muy joven, tuvo un hijo, Lucas, que al poco tiempo de haber nacido fue llevado por los familiares de su padre para vivir con ellos en España. No obstante, Lucas siempre buscó a su madre y la encontró por internet. Tras contactarse, el joven viaja a Neuquén para conocerla, lo que genera cambios en la cotidianeidad de los personajes protagónicos. Y por último, Margarita en la oscuridad cuenta con guión de Susana Catalina Bernardi, dirección de Luis Serradori y actuación protagónica de Karen De Micheli. En este caso, el público acompaña a Margarita, una empleada doméstica mayor que a partir del fallecimiento de su empleadora encuentra en la casa unos materiales que develan su verdadera identidad. Por lo tanto, la protagonista se conecta con el pasado de su madre, que fue militante de las ligas agrarias en la provincia de Corrientes, y reflexiona en torno a la recuperación de la identidad. Así que ya sabes, ingresa al canal de YouTube del Cervantes Online y prepárate para disfrutar de cuatro propuestas teatrales desde tu butaca hogareña.